Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. El general Milei no puede socavar la autoridad civil. Estados Unidos no es una junta militar. Un nuevo libro afirma que el principal oficial militar de Estados Unidos le dijo en secreto al ejército chino que le advertiría si Donald Trump ordenara un ataque. Sus razones no importan, debe ser relevado del mando. El martes, el Washington Post publicó una bomba extraída de un libro de próxima publicación de los periodistas Bob Woodward y Robert Costas durante los últimos días de la presidencia del expresidente Donald Trump. El general Mark Milley, presidente del Estado Conjunto y el más alto rango de los Estados Unidos, oficial militar, llamó al general de alto rango del ejército chino y se ofreció a advertirle antes de cualquier acción militar estadounidense contra China. Milley, quien supuestamente creía que Donald Trump era inestable y podría lanzar una operación militar con motivaciones políticas, se comunicó con los chinos sin el consentimiento de la Casa Blanca. Sin duda, pensó que su decisión era por un bien mayor. Pero si de hecho negoció con un rival militar extranjero sin autorización, violó la larga tradición política estadounidense de que el ejército está subordinado a los líderes civiles electos. Un portavoz de Mark Milley emitió un comunicado el miércoles reconociendo la esencia de la información de Woodward y Costas y defendiendo las acciones de Milley como de acuerdo con sus deberes y responsabilidades, transmitiendo tranquilidad para mantener la estabilidad estratégica. Hasta ahora, el presidente Joe Biden se ha negado a disciplinar a Mark Milley. El miércoles dijo a los periodistas que tenía gran confianza en el general, pero no debería. En todo caso, Biden debería exigir la renuncia inmediata de Milley. Milley llamó al general chino Li Xiongshen en octubre y enero. En una llamada, según los informes, dijo: "General Li, usted y yo nos conocemos desde hace 5 años. Si vamos a atacar, te llamaré con anticipación. No va a ser una sorpresa". Eso por sí solo debería ser motivo de despido inmediato. Ningún oficial militar estadounidense puede arrebatarle la autoridad al presidente y llamar al comandante general de nuestro mayor rival global y decirle a ese general que recibirá una advertencia anticipada de las acciones militares ordenadas por el presidente. Tal acto está peligrosamente cerca de la traición, como ha señalado el senador Marco Rubio y otros. Pero Milley merece ser relevado del deber por mucho más que este único acto de insubordinación. Milley tiene una historia preocupante de muchos años de mal juicio militar y una tendencia a subvertir a sus líderes civiles. Esto es particularmente evidente en sus optimistas evaluaciones de la guerra en Afganistán y las capacidades del ejército afgano. En el 2013, cuando Milley era el comandante del Condado Conjunto de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, elogió a las fuerzas afganas en una conferencia de prensa del Pentágono. "Este ejército y esta fuerza de policía ha sido muy, muy eficaz en el combate contra los insurgentes todos los días", dijo Milley. Y creo que esa es una historia importante para contar en todos los ámbitos. Sin embargo, los analistas y observadores de la guerra ya sabían que iba mal. En la época en que Milley los elogió, Vanda Ferdenbrook de la Brooklyn Institution, por ejemplo, argumentó que las tropas afganas continúan sufriendo de una logística, sustento y otras capacidades de apoyo profundamente inadecuadas y también están profundamente impregnadas de corrupción, nepotismo y fisuras étnicas y de mecenazgo. Es difícil decir que Milley sabía que las fuerzas afganas eran lamentablemente inadecuadas o simplemente tenía una capacidad
flagrantemente pobre para evaluar el proceso de una guerra que estaba llevando a cabo. De cualquier manera, él constantemente durante años falló en transmitir con precisión la situación a los líderes estadounidenses de alto nivel. Pero eso no es lo peor. En noviembre del 2020, según una investigación de Axios, Donald Trump firmó una directiva para completar la retirada militar de Afganistán antes del 15 de enero del 2021. 5 días antes de finalizar su mandato como presidente, Milley estaba consternado ante la idea de una retirada total, según Axios, y trabajó entre bastidores para descarrilar el esfuerzo. Donald Trump se vio obligado a revisar el plazo de retirada previsto hasta el 1 de mayo del 2021, cuando el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Robert O'Brien, dijo que el presidente iba a reducir los niveles de tropas de 4.500 a 2.500 antes de dejar el cargo. Milley desafió públicamente las palabras del asesor principal del presidente, diciendo: "Creo que Robert O'Brien o cualquier otra persona puede especular como mejor le parezca". El 21 de julio del 2021, Milley dijo al cuerpo de prensa del Pentágono que, a pesar de los informes de que los talibanes habían estado capturando decenas de distritos de las fuerzas gubernamentales, las fuerzas afganas tenían la capacidad de luchar y defender suficientemente su país. Menos de un mes después y pocos días después de que los talibanes se apoderaran de Kabul, Milley afirmó: "No hubo nada que yo o cualquier otra persona viera que indicara un colapso de este ejército y este gobierno en 11 días. Pero la revisión revisionista de Milley de que ni él ni nadie más podría haber previsto el colapso del ejército afgano es ridículo". Solo 2 días antes, John Sokol, del Instituto General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, SIGAR, desde hace mucho tiempo le dijo al NPR que el colapso no fue en la más mínimo sorprendente. "Quiero decir, hemos estado advirtiendo mi pequeña agencia durante los últimos casi 2 años sobre problemas con las capacidades y el sostenimiento de las fuerzas de seguridad afganas. Todas las señales han estado ahí. Quiero decir, hemos estado arrojando luz en varios informes que se remontan a cuando comencé en el 2012 sobre el cambio de métricas, sobre soldados fantasmas que no existían, sobre logísticas deficientes, sobre el hecho de que los afganos no podían, no sostengo lo que les estábamos dando. Creo que la velocidad tal vez sea un poco sorprendente, pero el hecho de que las fuerzas afganas no pudieran luchar por su cuenta no debería haber sido una sorpresa para nadie". Además, si Milley hubiera continuado el proceso de retirada que Donald Trump se comprometió a completar antes del 1 de mayo, es casi seguro que Estados Unidos hubiera podido terminar la misión a tiempo y en un orden relativo. Y es posible que 13 miembros del servicio de Estados Unidos todavía estuvieran vivos. Estados Unidos no es una junta militar. Es una república dirigida por líderes civiles electos. No pueden permitir la creación de ningún precedente, grande o pequeño, de insubordinación militar. En 1951, después de que el general Douglas MacArthur se enfrentara públicamente, repetidamente, con la dirección de la guerra de Corea del presidente Harry Truman, Truman despidió a MacArthur. El público estadounidense consideraba ampliamente a MacArthur como un héroe de guerra, y la decisión de Truman fue amargamente impopular, pero creía que MacArthur no le había dado otra opción. De manera similar, en el 2010, después de un artículo del Rolling Stones, mostraba al general Stanley McChrystal y su personal hablando mal del presidente Barack Obama
y socavando su mando de la guerra en Afganistán, Obama convocó a McChrystal a Washington y aceptó su renuncia. Ambas decisiones fueron controvertidas, pero fueron las correctas y posiblemente las únicas que esos presidentes podrían tomar. Milley no puede seguir siendo como presidente del Estado Mayor Conjunto. Por el bien de la nación, Biden debe relevarlo del deber. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.